Dentro de las medidas de mediano plazo, primero que todo hay que hablar de la tierra. Una condición fundamental para que el país garantice la soberanía alimentaria es la realización efectiva de una reforma agraria que garantice a millones de campesinos el derecho a la tierra que aún les es negado. Un paso paralelo a ello es la formalización de la propiedad de la tierra, entregando sus títulos a quienes la han laborado por años. Frente a la industria manufacturera, se debe asegurar la producción nacional de ciertos bienes sanitarios que garanticen la seguridad pública sanitaria, puesto que la salud y la vida de una nación no puede depender de multinacionales. Asimismo, es necesario intervenir el sector financiero y crear bancos de fomento, puesto que para que tengamos una economía que responda a las necesidades de toda la población, es necesario poner en cintura el sistema financiero, así como contar con bancos públicos de fomento a todo nivel. Por otro lado, proponemos también unas medidas de largo plazo. Una masiva política de empleo vendrá de la renovación y reubicación de los principales centros urbanos existentes en el país, buscando con ello mejorar la calidad de vida, descontaminar, recuperar miles de hectáreas para la producción agrícola y reorganizar su diseño interno. Y por supuesto, facilitar el transporte diario para ganar las miles de horas que cada año se dilapidan en los viajes entre casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Cuáles son los recursos frescos para financiar lo planteado? Para ello proponemos, primero, una reforma estructural tributaria que cumpla con los principios constitucionales de progresividad financiera, eficiencia y transparencia, para los siguientes propósitos. Primero, aumentar el esfuerzo fiscal, garantizando que todo aquel que pueda contribuya en proporción adecuada a su patrimonio y sus ingresos. Segundo, incrementar la eficiencia y la transparencia del sistema, cortar con la evasión. Tercero, la tributación debe ser progresiva y garantizar la redistribución del ingreso.